Efectivamente, Eli, nos encontramos en la central 114, la central de desapariciones en nuestro país. Y como bien indicas, hay más de 4.000 menores desaparecidos en lo que va del 2023. Y precisamente aquí se recepcionan las llamadas para cualquier denuncia o contacto con algún familiar desaparecido, sea menor o mayor de edad. En este sector recibe esa teniente la llamada. En este momento estamos viendo que ya hay una denuncia que ha sido percibida hace minutos nada más, y se le brinda la información correspondiente. Vamos a hacer un simulacro de cómo recepcionan estas llamadas. Ya lo saben, la línea 114 para denunciar y pedir cualquier información. Aló, buenos días. Línea 114, División de Personas Desaparecidas. Les saluda a la suboficial Salazar. ¿Cuál es su emergencia? Buenas tardes, caballero. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, caballero, le explico lo que tiene que realizar. Cálmese, por favor. ¿Cuántos años tiene su hija? Ya, le informo. Tiene que recurrir a la comisaría más cercana a su domicilio o el lugar donde se encuentre, llevar una fotografía actualizada. Sí, tiene que llevar una fotografía actualizada para que puedan hacer una, asentar la denuncia y realizar una nota de alerta para que lo difundan a nivel nacional. Eli, después de recibir esas indicaciones, tienen que acercarse a la comisaría más cercana, nos indica. No tiene que ser la de su jurisdicción, sino la más cercana en el preciso momento que no sepan dónde se encuentra su familiar. Y nos acompaña el general Carlos Malaver. General, bienvenido a 24 horas, mediodía. Cuando llamamos a la línea, inmediatamente nos dan ciertas indicaciones. Se activa todo un protocolo que inicia pues la búsqueda de esta persona desaparecida. Como usted lo acaba de mencionar, existen las disposiciones precisas del comando institucional para poder de que todas las comisarías a nivel nacional, así como las dependencias policiales, están en la obligación de recibir o tomar conocimiento cuando una persona se denuncie que ha sido, que está desaparecida o que no es ubicada. Tenemos una cifra elevada de menores y algunos de ellos me comentaba que habían sido captados por redes sociales. Sí, tenemos un gran inconveniente, por decirlo así, con la modernidad, la tecnología, pero también hay que tener en cuenta que es la falta de comunicación de padres a hijos. Hay mucha ruptura de estos núcleos familiares, hogares disfuncionales, y lamentablemente los menores de edad recurren a las redes sociales, donde encuentra pues personas con una mala intencionalidad que buscan que extraerlas de su domicilio para que puedan fugar o de repente posteriormente ellas ser víctimas de trata de personas o algún otro delito. Y ante ello también me contaba que hay muchos que se escapan de sus viviendas. Sí, como le acabo de mencionar, pues los niños y adolescentes a veces huyen del hogar porque son víctimas de maltratos, de cierto tipo de abuso e inclusive abusos de connotación sexual y por los cuales huyen o escapan de sus domicilios. Hemos podido constatar o verificar este tipo de situaciones. Y lo que va del año, ¿cuántas personas han podido retornar a sus hogares ya? Más del 70% con relación específicamente a las menores de edad, pero tenemos todavía un gran despliegue a nivel nacional. El alto mando nos ha indicado que hay que coordinar a nivel nacional con la finalidad de optimizar las cifras y con relación al año pasado tenemos un 9% menos de denuncias por personas desaparecidas. Aparte, el marco legislativo, el decreto legislativo 1428, obliga la intervención de todas las dependencias policiales e inclusive realizar los aspectos o la labor de geolocalización en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿No tiene que pasar ningún tipo de horario? ¿Tiene que ser inmediato? ¿Puede ser inmediato para que acepten la denuncia? Puede ser inmediato. Existe la obligación por parte de todo el personal policial a recepcionar esa denuncia. Más aún, si no, es pasible de algún tipo de queja o denuncia ante la Inspectoría General, que también va a proceder a accionar en el campo de su competencia. Que hemos escuchado algunas denuncias que indican que tienen que esperar ciertas horas, ciertos 48, 24 horas, pero no es así. No, eso ya no existe. No existe esa disposición en ningún momento de que se espere todavía 24 horas. Tenemos que accionar todo el aparato protocolar. Acá la línea 114, si bien es cierto, en algunos casos recibimos directamente la denuncia formalmente en esta dependencia, pero realizamos el acompañamiento para no desplazar de repente a un padre o una madre agobiada
de Caraballo al centro de Lima. Entonces, orientamos para que se dirijan a la comisaría más cercana. Uh-huh. Tampoco es necesario de que no viven en la jurisdicción. Puede realizar la denuncia en cualquier comisaría de cualquier otra jurisdicción y están en la obligación de recepcionarla. Hay que incidir, Laura, en ello, porque bien mencionaba el general Eli, no tienes que vivir en la comisaría donde se perdió. Puede ser en cualquier comisaría y podemos denunciar y tiene que ser aceptada esa denuncia. Por supuesto, es lo lógico, es lo que esperamos de nuestras autoridades. Qué bueno tener el respaldo del general Malaver para saber cuál es el protocolo, el paso a paso que tienen que ejecutar los familiares que estén pasando por esta situación. Me gustaría analizar unos datos que la Policía Nacional ha compartido con nosotros para que ustedes también tengan en cuenta. Vamos a analizarlo. Mire usted, desaparición de menores a nivel nacional, 3.023 casos ocurridos en lo que llevamos de este año y desaparecidos menores, adultos, 7.420 personas de enero a mayo del 2023. Y hay más cifras. Hay más cifras para entender, para analizar el contexto del país. Las denuncias de desaparecidas de 0 a 17 años corresponden al 68%, de 18 años a más, el 32% de las denuncias. Y también tenemos un mapa de calor. ¿Cuáles son los distritos donde se reportan más casos? San Juan del Uridancho, 802 casos en este 20, bueno, en el año pasado, ¿no? 2022. En Lima Cercado, 523 casos en el año pasado. San Martín de Porres le sigue, Comas, Caraballo y Puente Piedra. Y aprovechar, general, finalmente, porque hay un trabajo de prevención de los padres de familia. Brevemente, ¿cuáles son las pautas, las directrices para evitar que nuestros hijos puedan desaparecer, puedan escapar y confiar en extraños? Sí, a ver, lo importante es rescatar la comunicación familiar. Lamentablemente, con este avance de la tecnología, a veces nos sentamos a la mesa y todos en la mesa están con el celular encendido y nadie dialoga. No hay una comunicación fluida de padres a hijos. Por ello, a veces los hijos recurren a información a extraños. En estos casos, ingresan a las redes sociales donde encuentran pues, todo tipo de gente malintencionada que los lleva con otras sugerencias o otro destino o otro fin. Quizás de abusar de ellos o de repente llevarlos por el tema de la trata de personas. Que también por ello ocurre. Tenemos también permanentemente en nuestra línea el 942-072-845 del servicio de guardia para, por favor, cualquier comunicación vía WhatsApp. Mantenemos también la reserva de las informaciones en estos casos. Y de los casos general, finalmente, ¿qué pasa cuando encuentran a los menores? ¿Las familias reportan a la Policía Nacional? Porque nos han comentado que en algunos casos no les informan. ¿Ustedes cómo verifican que ese menor, que esa persona desaparecida, llegó a su domicilio? Claro, en algunos casos, por eso es que todavía tenemos un poco de una cifra oscura que no está media aclarada, porque también hay que orientarle a los familiares que si bien es cierto, ponen una denuncia, ya sea una persona adulta o menor, posteriormente también sirvan a sí mismo comunicar a las dependencias policiales para poder nosotros levantar y concretar que todo el proceso, todo el ciclo de atención ha sido brindado. Se haya llevado a cabo. Muchas gracias para el general Malavero Díaz, Carlos Alberto de la Policía Nacional, también para Laura Cebedón para entender el trabajo que están realizando. Vamos a hacer